crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y llevando a nuestro país de una guerra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. En la batalla mediática, El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, la razón de existir. Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. El Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Utopía Revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión vamos a estar conversando con una compañera de la Asociación Agropecuaria de Mujeres, AMUPADICUS. Ya lo vamos a presentar más en detalle. Quiero enviar un fraternal saludo a todas las comunidades en El Salvador que estamos haciendo un hermanamiento de luchas, comenzando, bueno, con AMUPADICUS, que vamos a firmar un convenio de cooperación este próximo domingo 21. Los invito a no perderse la transmisión a las 9 de la mañana. También quiero enviar un saludo a las comunidades de CRC, con quien también hemos firmado un convenio de cooperación, y también con las organizaciones nacionales CCC y la Mesa Nacional de la Línea Férrea, así como también las otras, muchas otras comunidades que están mancomunando esfuerzos con nosotros en comunicaciones. Pero quiero enviar un especial saludo y mi solidaridad a la comunidad de Santa Marta, especialmente a la compañera Vidalina Morales, que han capturado a su hijo, a Manuel Gámez Morales, que en este momento se encuentra, entendemos que está en Sensuntepeque. Así es que exigimos su inmediata libertad porque entendemos que esta es una represalia política por sus actividades contra la minería metálica. Así es que, bueno, también quiero enviar un saludo a todas nuestras hermanas lisiadas y a nuestros hermanos lisiados, a nuestras hermanas veteranas y hermanos veteranos, que gracias a ellos tenemos un espacio democrático en El Salvador que está amenazado, pero que también estamos en esta lucha por defenderla y por ese espacio de paz que le brindaron a nuestro pueblo. Así que también envío un saludo a la audiencia de Radio Latinoamericano y de Vivencias Musicales y Radio Mangle, así como también a la audiencia de Radio Suchitlán, que pronto vamos a estar transmitiendo también por esa línea. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la compañera Sonia,
Sonia Elizabeth Hernández, de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Productoras y Procesadoras Delicias de Cuscatlán, de responsabilidad limitada a Mupadecus. Bienvenida. Un saludo a nuestra audiencia. Por favor, el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial desde El Salvador. Mi nombre es Sonia Elizabeth Hernández. Estoy en representación de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Procesadoras y Delicias de Cuscatlán, AMUPADECUS, de responsabilidad limitada de RL. Pues estamos aquí, pues, un poco, gracias, ante todo, gracias por la invitación, en el cual nos han permitido estar aquí con ustedes, un poco participando y dando, contando nuestra experiencia, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, quisiéramos conocer un poco más quién es Sonia Elizabeth Hernández, o sea, qué se dedica, bueno, de cuánto tiempo hace vida en AMUPADECUS, cuál es su iniciativa dentro de este esfuerzo de mujeres y cómo surgió esta iniciativa. A ver si nos podemos enterar un poco más de AMUPADECUS. Bueno, en realidad la Asociación de Mujeres Productoras y Procesadoras de Delicias de Cuscatlán nació en el año 2007. En el 2007 con 33 afiliadas o asociadas, en el cual pues quien fue nuestro asesor fue el Servicio Jesuita para el Desarrollo. Ellos fueron quienes nos motivaron y nos inculcaron a que nosotros fuéramos parte de esta asociación. En ese tiempo, pues nosotras como mujeres pertenecíamos a una cooperativa, igual de asociación agropecuaria, en el cual pues está inscrita ilegalmente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC. Desde entonces fue de que surgió esta asociación, vea, con el apoyo de María Valentina Cañas, quien fue la encargada en ese momento de reunir a todas estas 33 mujeres para poder asociarlas a una asociación que fuera de preferencia solamente mujeres. Después de eso, pues, yo fui afiliada, pues, me asocié a esta asociación en el año 2009. En el 2009 fui, bueno, hace 15 años, más o menos, del cual yo soy parte de esta asociación. ¿Cómo fue y el por qué hicimos de esta asociación? Pues porque veíamos la necesidad de como mujeres ver cómo hacíamos emprendimientos cada quien individualmente, por el hecho de que nosotras como mujeres en el sector rural hay muchas personas, más que todas mujeres con pequeños, o sea, la educación es muy mínima. Entonces, más que todas las mujeres del sector rural se encargan a ser amas de casa, a hacer nada más pequeños negocios, vea, pero con la misma capacidad que tienen, vea. Me imagino que se han de dar cuenta ustedes que por lo menos en el municipio hemos quedado un poco. A ver. Mayoría de mujeres somos solamente, pues, estamos ahí para, como se le dice, tener hijos y tener ahí, pues, más que todo, atender a la familia. Así de que por eso mismo fue de que esta compañera Valentina Cañas, que en su momento fue, que Dios la tenga en su santa gloria, porque ya no está, vea, fue quien promovió esta asociación, en la cual me invitó y yo, en la cual yo soy parte ahora.
¿Cuál es nuestra razón de ser? Pues es la razón de ser agropecuaria, de productora, ¿verdad? Y procesadora, porque nuestro delirio era aprender a otras iniciativas, por ejemplo, como productoras, ver cómo se hace el cultivo, los diferentes cultivos, por ejemplo, de verduras, por ejemplo, cómo se elabora el pan, por ejemplo, cómo se hacen los encurtidos, en el cual pues aquí se promueve bastante. Y así de esa manera, pues, ayudarnos, ¿verdad? Como mujeres emprendedoras en esta asociación. Desde entonces, pues, la Mupadecus ha venido desarrollando diferentes actividades, por ejemplo, participando, por ejemplo, con estas redes feministas, con otras redes como Ramupec, con una central en la cual también obtuvimos apoyo y tuvimos unas pequeñas iniciativas, ¿verdad? Como la elaboración del pan dulce, en esa misma manera en la cual pues fue como fuimos creciendo. Obtuvimos nosotros un tiempo en la elaboración del pan, pero con esto del COVID-19 se nos fue todo abajo, porque ya cada compañera tenía que estar en su lugar, vea. Nosotros somos una asociación del municipio, en el cual eso significa que nosotros somos de diferentes cantones en la cual pues quedamos bastante dispersas y ya no pudimos poder trabajar así comúnmente como lo estábamos haciendo en ese tiempo. En el 2009 fue todo eso, 2010, 2011 y 2012, pues ya entonces fue cuando decidimos de manera individual hacer nuestras propias iniciativas, en la cual pues algunas de ellas están ahorita trabajando, ¿vea? Dieron continuidad, por ejemplo, en elaboración de encurtido, igual también en las crianzas de gallinas ponedoras o de pollo de engorde, y también así sucesivamente en otras que han ido viendo de qué manera pueden ir avanzando con los pequeños huertos caseros y viveros, vea, viveros de plantas, de florecitas, como de árboles frutales y así sucesivamente. Algo otras pues con las tortillas y otras pues yo que me he quedado estancada con lo del estanque, que actualmente solamente comencé por lo de lo económico, que no hay el recurso, más que todo pues me quedé allí estancada, solamente logré el estar ahí, lo comprar la grava, pero ya después ya no le dimos continuidad, pero es algo que decidimos nosotras darle seguimiento después como asociación de mujeres. Está otra compañera también que está en la elaboración de quesadillas. Así sucesivamente la cooperativa, la asociación, perdón, la asociación ha ido creciendo en este ámbito, ¿verdad? En el cual pues estamos aquí queriendo seguir y darle continuidad a nuestro desarrollo económico. Excelente. Gracias, compañera Sonia Elizabeth Hernández, por esa introducción. También, bueno, quiero aprovechar para enviar un fraternal saludo a la camarada Andrea Lenina Tejada, que es la que está haciendo todo el enlace con ustedes. Está haciendo un excelente trabajo allá en el territorio, lo cual a toda la coordinadora del Frente Intercontinental del FMLN nos tiene muy, muy motivados, porque estamos viendo los resultados de que sí se puede trabajar mancomunados con nuestro pueblo, ya no solamente desde lejos, sino junto a ustedes. Esa es la intención de estar haciendo este esfuerzo que vamos a firmar el domingo para estrechar más lazos de cooperación, de visibilizar el esfuerzo que están haciendo, de ver cómo tendemos puentes también con la solidaridad internacional para que también le echen de la manera de lo posible algún apoyo a esos esfuerzos. Sonia Elizabeth, yo tengo unos videos que me hicieron llegar y me gustaría mostrarlos para mostrar un poco lo que ustedes hacen. Y después de eso vamos a hablar un poco de las proyecciones que tienen y cuáles son los retos que ustedes tienen.
Si te parece, vamos a apagar la cámara y vamos a mostrar esos videitos. Gracias. Sí, no sé si puedes apagar la cámara ahí. Bueno, yo la voy a apagar acá igual. Continuando con las entrevistas de las compañeras a las cuales íbamos a visitar por las pequeñas iniciativas, pues aquí estamos visitando a una compañera de la asociación, la cual vamos a entrevistar en este momento. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Teresa de Fernández, soy del municipio de Carmen, y mi iniciativa es hacer encurtidos, que ahorita aquí estamos en la preparación de haciendo los encurtidos. Como a veces hago en bolsita y hago así, así como este otro, que me encantan, a veces me salgan dos o tres o uno, pero por pedido, más que todo los botes no van por pedido, porque a veces uno los hace y a veces la gente dice, ah, es que yo lo pedía con bastante tiempo. O a veces dice la gente también, yo este mes, hasta a veces me dice que para sentirlo chiloso, tengo que hacer los chiles en cuadro. Porque hay personas que sí les gusta el encurtido hasta el sitio. Pero como es costumbre, y otras personas me dicen, no, yo no quiero con chile, debe, que no tiene con chile, pero yo a veces así, al menos que solo me las encargo, lo hago así, porque como sabe usted que las personas no todas, pero si no gusto, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajando? Ese tiempo elaborar. Ah, mira, yo ya tengo aproximadamente como desde el 2015, desde la pandemia, antes yo ya empezaba a hacer un grupo con la comadre y otras compañeras, pero como en esto que ya ustedes saben que hay unas que se quedan por el aplauso, que no tienen tiempo, y como esto a veces quiere tiempo y también quiere saber tener paciencia de algo, porque a veces uno le pasa y las personas no lo llevan a comer, pero la mayoría sí. Porque yo vengo ahí de mercadito de carne, no pagan nada de necesito. Y a veces, como llevo huevos también, no me llevo un consejo, me dice, bueno, pero ya le digo a las personas a veces que no conocen que sabes que es el tiempo de niño. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted también, y a Teresa. En este momento vamos a entrevistar a una joven de la asociación. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice y qué nos cuenta sobre su pequeña iniciativa. Bueno, mi nombre es Claudia Aguirre, me suena también buscar y soy de la asociación Amoparejos, en la cual hoy voy a mostrar un poco lo que es mi iniciativa. El nombre de la iniciativa es Alizar, un favor a mujeres juveniles, en la cual elaboro vestidos, faldas, blusas, shorts, entre otras prendas. Como pueden ver, aquí está una de las prendas que yo he elaborado, en la cual me baso más en el rubro de la área de mujeres juveniles, en la cual he comenzado con mi iniciativa hace un par de meses, en la cual me quiero desarrollar más para poder ofrecer mejores calidad de diseños. Buenas tardes, nuevamente aquí, continuando con el trabajo de las compañeras emprendedoras. Por lo tanto, vamos a entrevistar a la siguiente compañerita, a ver qué nos dice y qué nos cuenta sobre su pequeña iniciativa. Buenas tardes. Esta es una asociación llamada Amapurecos. Mi iniciativa es con pollas ponedoras. ¿Cuánto es la cantidad que tiene? Ya tengo 40. Tenía como 300, pero ya
Ok, muchas gracias, Kenia. Esperamos que continúe y que no se quede con esto, ¿verdad? Porque es importante seguir con su pequeña iniciativa, ¿verdad? Y no dejarla morir. Gracias, Kenia. Buenas tardes. En este momento vamos a entrevistar a nuestra compañera, que es una de las emprendedoras, la cual pues vamos a preguntarle ella de su pequeña iniciativa que tiene. Muy buenos días. Mi nombre es Alicia Marlene Flores. Soy del municipio del Carmen. Pertenezco a asociación. Aún padezco. Y mi medio negocio es echar tortillas para vender para mi municipio. Para ayudarme, va. Para ayudarme yo y mi niña, va. Así como todo el tiempo ahora, hay que rebuscárselas para mí. Tener sus centavitos juntos. Y muchísimas gracias. Yo le agradezco aquí a mis compañeras que ya me están sacando este mi video. Le agradezco a niña Teresita y a mi compañera aquí que están aquí sacando su video. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho. Bendiciones. ¿Tú vas a sacar todo esto? Voy a sacar una niña a las afueras. Y que hay video después. Bueno, ahí teníamos algunos ejemplos de las actividades que desarrollan en Amupadecus. Bueno, pido disculpas porque tuve un pequeño problema técnico, porque ya teníamos un rato de no estar transmitiendo. Y bueno, esta es una cuestión que hay que estarla practicando todos los días. Quiero felicitar a la compañera Sonia Elizabeth Hernández, que fue la que hizo estas grabaciones. Le agradecemos muchísimo porque nos permite tener una mejor imagen de las actividades que desarrollan en Amupadecus. Sonia, si nos puedes contar un poco, ¿cuáles son las proyecciones que tiene Amupadecus o ustedes como asociadas y cuáles son los retos que enfrentan? Porque entiendo yo de que no es fácil, ya tú lo estabas diciendo antes también las dificultades que tienen por diferentes razones, pero ya tienen también un rato de estar trabajando como asociación, tienen unas proyecciones. ¿Qué es lo que tienen en el prospecto? ¿Qué es lo que quisieran desarrollar a corto, mediano y largo plazo como asociación y como asociadas? Bueno, nosotras como Asociación Agropecuaria de Mujeres Procesadoras del ICD de Cuscatlán, pues nos gustaría, bueno, nuestros retos han sido bastante fuertes, o no sé cómo explicarlo, pero sí, nuestro reto siempre ha sido superarnos. De manera colectiva, tanto como individual también, porque nosotras como mujeres no pensamos solamente en lo individual. Nosotras pues siempre hemos tratado la manera de trabajar juntas
en pequeñas iniciativas en la cual involucramos también a nuestros hijos e hijas, y creemos nosotros que es la mejor forma de cómo nos podemos trabajar y enfrentarnos a esta sociedad en la cual ahorita nos encontramos. Nuestros retos, pues, uno de los retos, y vemos nosotros que se nos ha hecho más difícil, es sobre el capital semilla, ¿verdad? Obtener capital semilla. Los insumos también han subido, pues, el alza costo de los productos básicos, y en todos los ámbitos, pues, no solamente en un ámbito, sino en toda. También vemos la tecnificación o las nuevas tecnologías que ahorita, pues, se está cambiando todo, en el cual, pues, en muchas de las comunidades no se ha logrado, ¿verdad?, la actualización de la tecnología. Por ejemplo, a nosotras se nos hace difícil cómo comunicarnos o cómo divulgar más nuestras pequeñas iniciativas, porque el mercado de nosotras está retirado. Si no hay transporte, no podemos movilizarnos para el mercado a la cual nos corresponde llevar nuestras pequeños productos. Entonces, ese es uno de los retos y desafíos que nosotras enfrentamos como AMURPADEC. También vemos la necesidad de la falta de un terreno en la cual, pues, nos gustaría nosotras como mujeres trabajar, ¿verdad?, en un huerto casero que sea amplio, donde haya diversificación de productos, ya sea zanahoria, ya sea pepino, tomate, lechuga, y así sucesivamente, variar estos huertos caseros, ¿verdad? Entonces, eso creemos nosotros que nos hace falta. Pero con todo esto, pues, como lo que veníamos diciendo últimamente, nuestra proyección es trabajar de manera individual, por lo mismo del COVID-19 en la cual estaba comentando anteriormente, pues hemos visto la necesidad de trabajar cada quien en su casa con las pequeñas iniciativas. Esto, pues, para seguir, ¿verdad?, como les decía anteriormente, seguir con el desarrollo sostenible en nuestra comunidad y como asociación AMURPADEC. ¿Cómo lo pensamos desarrollar? Pues, buscando apoyo, vea, a instituciones financieras que vean, pues, que nuestras necesidades son actuales, frecuentes, y necesitamos nosotras de la colaboración y del apoyo, vea, para que podamos nosotras continuar con todas estas proyecciones y metas que tenemos como asociación. Y también, como veía y en los videos veían algunas de las iniciativas, ahí faltan algo otras más, vea, como de gallina ponedora también. Hay varios videos en los cuales me falta que tomarlos para que verifique que es una realidad muy, quizás podría decir, deficiente. Lastimosamente, por los recursos económicos, no podemos nosotras como avanzar mucho o rápido, y bueno, es por eso que estamos así. A pequeño, a corto, a mediano y a largo plazo, pues nuestra idea es proyectarnos así como estamos ahorita con nuestro plan de trabajo, vea, y firmar convenio con ustedes, que es una institución a la cual, pues, confiamos. Hemos tenido mucha confianza con Andrea y con la compañera Sabina también, que han dado apoyándola. Nosotras creemos positivo y vemos que es de vital importancia para nosotras, ustedes como organización o intercontinental, que nos pueda colaborar y apoyarnos en esta área. Nosotras nos sentimos muy orgullosas y créanos que también felices a la vez, vea, porque muchas de nuestras compañeras lo que dicen es gracias a Dios, gracias al cielo que tenemos estas oportunidades, pero eso se debe a la organización también, porque si nosotras estuviéramos quizás encerradas en nuestras casas solamente dedicándonos a nuestros hijos y a nuestra familia, no estuviéramos aquí donde estamos. Pero gracias a muchas personas que hicieron
de nosotras que nos hiciéramos valer y por darnos eso, y que nuestra convicción es organizar, organizar y organizar para ver de qué manera nosotras podemos seguir adelante, ¿verdad? Después de esto, a largo plazo, pues nosotras necesitamos tener ya otras proyecciones más amplias, quizás como lo que decía, un terreno propio, contar con un terreno propio. Eso es a largo plazo, porque eso no se puede obtener de la noche a la mañana. Y poner ese pequeño emprendimiento para todo y todas las personas que no tengan la forma de cómo subsistir, puedan tener un empleo, no formal, pero sí por lo menos un medio de cómo poder sobrevivir y poder mantener a la familia, ¿verdad? Sacarla adelante. Y eso es nuestra visión hasta el momento, como Asociación de Mujeres Agropecuarias Procesadoras de Delicias de Cuscatlán, AMUPADEC. Muchísimas gracias. Bueno, felicitarla de verdad porque es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo esperanzador. Nosotros, bueno, yo personalmente lo estoy viendo con mucho optimismo porque, bueno, para nadie es un secreto que los conflictos sociales surgen de ese conflicto que existe entre los que tienen y los que no tienen. Y la pobreza tiene una causa social. Tiene una causa, bueno, económica, justamente porque son los que dominan la producción, los que tienen también las relaciones sociales, digamos, son los que a través de las relaciones de producción controlan las relaciones sociales. Y por eso vemos con mucho optimismo que ustedes, como mujeres conscientes, digamos, tienen conciencia social, tienen conciencia de los problemas que aquejan a la sociedad, y de manera organizada están buscando cómo emanciparse económicamente para tener también una libertad financiera, digamos, en el sentido de que tengan una independencia. Y esta es la clave. O sea, yo lo digo de esta manera, esta es la clave para poder independizarse de las cadenas dominantes del sistema capitalista. Porque hay que decirlo con todas sus palabras. O sea, el sistema capitalista es un sistema que se nutre de la explotación de los seres humanos. Y la forma es teniendo el control de los medios de producción, los medios que dan vida, digamos, los que garantizan la vida. Entonces, y hacen a la sociedad dependiente de sus empresas para, a través de un salario miserable, mantenerlos explotados, sacándoles toda su capacidad productiva. Entonces, pero siendo dueños de los medios de producción, lo que ustedes están haciendo, están en germen desarrollando las fuerzas productivas, están desarrollando iniciativas que vayan generando condiciones económicas de bienestar social, porque lo que tú decías, o sea, ustedes involucran a las familias y también a las comunidades, porque son las comunidades mismas las que tienen que generar o crear esa riqueza. Entonces, ¿y qué mejor? O sea, ¿qué satisfacción de disfrutar del producto de su esfuerzo? O sea, lo que ustedes están haciendo es producir y disfrutar de los esfuerzos que ustedes mismos hacen. Entonces, ese es el germen de la nueva sociedad. Por eso nosotros lo estamos viendo con mucha esperanza. Y por eso nosotros queremos mancomunar esos esfuerzos y ver cómo también llevamos que la solidaridad internacional se exprese también apoyando ese tipo de iniciativas, porque son las que al final van a crear las condiciones para hacer una transformación social de una sociedad más justa. O sea, nosotros lo estamos viendo desde esa perspectiva. Ojalá que ustedes también, porque entiendo yo de que como mujeres, mujeres golpeadas por la sociedad, golpeadas por la cultura, golpeadas por todos esos patrones que una sociedad dominante tiene, pues también son hasta cierto punto, bueno, víctimas y de manera individual son más vulnerables. Entonces, y organizadas, asociadas, generan una fuerza que les permite buscarle soluciones a los problemas. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, de que la sociedad misma se organice
identifique cuáles son sus problemáticas y le busque soluciones desde sus capacidades. Y si nosotros podemos acompañar ese esfuerzo, lo hacemos con el mayor de los gustos, porque vemos de que hay una intención, hay una voluntad. Y como dice un dicho, donde hay una voluntad, hay un camino. O sea, y eso es lo que estamos viendo en este esfuerzo. Por eso nosotros felicitamos, como decía, la camarada Lenina Tejada, que está haciendo un excelente trabajo mancomunando los esfuerzos con gente como ustedes, que tienen conciencia social, están organizadas y están buscándole soluciones a los problemas sociales. Así que mis felicitaciones de nuevo. Quisiera preguntar, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cómo planifican el desarrollo de esas iniciativas? Digamos, si bien es cierto que cada quien lo está haciendo de manera individual, como tú decías, o sea, cada quien tiene una iniciativa, la echa a andar, pero eso supone también un proceso de planificación, o sea, tanto de lo que sería la producción en sí, hacer una especie de proyección, de prospecto, digamos. ¿Cuáles son las perspectivas de que esta iniciativa tenga éxito? ¿Cuáles son los recursos que necesito para echarlo a andar? ¿Cómo voy a comercializarlo, por así decirlo? ¿Cómo voy a hacer circular el producto de este esfuerzo? ¿Cómo lo hacen ustedes como asociación o como individuos asociados? Nosotras como asociación, pues, para hacer ver nuestro producto, lo comunicamos, lo informamos, y un medio de las cuales pues nos ha funcionado mucho es presentarnos a la alcaldía municipal de El Carmen. Ahí pues hemos dado a conocer nuestros productos elaborados de cada una de nosotras, pues por supuesto últimamente así es. Cuando lo hacíamos en conjunto, pues igual hacíamos las ventas, las llevábamos a vender a la misma comunidad, hacíamos hacíamos como papelitos diciendo a esta tarde, esta mañana o tal día va a haber, por ejemplo, pupusas, va a haber tamales de venta, y así sucesivamente hemos ido como generando el espacio para que nuestro producto se vaya, pues se venda. Y de esa forma también nosotros, nuestras amistades, e igual hemos hecho referencia en diferentes participaciones como Ramupec, la colectiva feminista, el que nos apoyen a divulgar estos negocios, y ellos pues también, ellas nos apoyan en estas áreas, ¿vea? Para divulgar. Los mercados que tenemos, por ejemplo, días en la alcaldía municipal, hoy así se hace, hay días específicos para llevar nuestros productos a este mercadito. Y si no, pues cada quien lo hace al mercado que está a nivel de Cuscatlán, ¿verdad? Pero eso ya es mercado más amplio. Mientras que nosotros como asociación de mujeres lo hacemos de esa forma, vea, y si no, siempre en la misma comunidad es que se vende el producto. Pues por supuesto, muy rico. Y entonces ahí donde, por ejemplo, si vemos a la compañera Patricia Vázquez, que es la que promueve la quesadilla artesanal, ella pues tiene sus dos trabajadores que le apoyan, y tiene como 10 o 12 que lo lleva este producto a diferentes sectores, le podríamos decir aquí, ¿verdad? Por ejemplo, uno se va para el sector La Loma, el otro va para Santa Lucía, el otro va para el Cantón San Antonio, otro va para Cojute, otro va para la iglesia, y así sucesivamente el producto se va, ¿verdad? Se vende, se negocia. De esa forma es como nosotros pues hacemos valer de nuestros productos. En el caso mío, pues la tilapia, que es mi iniciativa, en este caso, pues yo lo promuevo en San Salvador. Es tilapia ya grande, de 2 por 1 libra, de 3 por 2 libras, y lo vendo así, ya arreglados y ya listos para la cacerola, ¿verdad? Entonces, es algo muy bonito.
Y cuando tengo el producto en mi casa, pues lo hago igual de esta forma, divulgarlo hacia las comunidades, a los vecinos, a los familiares y decirle cuántas libras necesita, pues y yo con gusto se las llevo. Ya arreglados o así por, ya para que ellos los descambien y así sucesivamente. Eso sí, el precio es diferente, vea, por el trabajo que uno hace, pero de esa forma es como uno va promoviendo su negocio. Yo, pues, cuando tenía el estanque y promovía la tilapia hace 3 años, porque no es hace mucho tiempo, lo promuevo en San Salvador. Mis 50 libras me las llevaba ya con una lista de cuántos quiere tal persona, cuánto, o sea, ya por encargo. Entonces, de esa manera es como nosotras trabajamos. Así con el pan dulce, así como con el encurtido, cuando se hace también la elaboración de pimientas, por ejemplo, especias para comida, todo eso se ha elaborado en conjunto y es algo que nos promueve a nosotros también, ¿verdad? Así de que hemos trabajado de esa manera nosotras, Alonso, y de verdad, pues, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y pensamos seguir promoviendo, ¿verdad? Estas pequeñas iniciativas nosotras como mujeres. En la venta de las gallinas, de la venta de huevos, por ejemplo, esto, pues, también igual de la misma forma se promueve y si no se lleva al mercadito. Y si no, nosotras mismas como comunidad se vende entre nosotras, ¿verdad? Porque siempre el producto de nuestra casa es la mejor. Entonces, creemos nosotros que para qué ir lejos si ya tenemos todo lo necesario en nuestra casa, vea. Así estamos trabajando ahorita. No, excelente, excelente. Bueno, decirles de que uno de los, yo creo que el principal acuerdo que tenemos, que vamos a firmar el domingo, es apoyarlos en la visibilización de lo que hacen. Sus productos pueden ser distribuidos, buscar apoyo para que ustedes desarrollen también todas esas iniciativas y muchas más que seguramente que están ahí, que todavía no surgen porque no están las condiciones. Así es. Pero lo ideal es, por supuesto, que ir desarrollando todo lo que la comunidad necesita. O sea, porque la producción tiene ese fin. Sonia, el fin de la producción es satisfacer necesidades de la comunidad. O sea, no es para, digamos, que unos se enriquezcan más que otros, sino que lo que se busca es conseguir un bienestar social que valga la pena vivir, pues. Entonces, y eso es lo que ha estado negado para nuestro pueblo. Entonces, y han tenido ustedes que hacer esfuerzos titánicos para poder salir adelante. Yo felicito realmente el esfuerzo. Y ojalá que la experiencia que ustedes tienen ya, digamos, porque ustedes ya tienen una experiencia, tienen un espacio creado, que también se vaya fortaleciendo para que todas las comunidades se identifiquen y fortalezcan. O sea, porque esto es beneficio mutuo. Entre más ustedes, entre más ustedes crecen como iniciativas productivas, más beneficios va a tener la comunidad, más, digamos, participación va a tener la comunidad en lo que sería ir creando otras alternativas de producción. Yo me imagino talleres mecánicos, carpinterías. Ya las comunidades con el esfuerzo propio pueden ir creando incluso hasta servicios sociales como pequeñas guarderías para los niños para que puedan tener recreación, pequeñas clínicas para tener compañeras y compañeros que son que tienen sus profesiones en medicina, por ejemplo, que pongan al servicio de la comunidad sus profesiones, porque nosotros, lamentablemente, como al no estar en el territorio, no lo podemos hacer de otra manera, pero a nosotros como nos encantaría poder poner al servicio de la comunidad lo que conocemos. Imagínate lo que estamos haciendo nosotros acá. Bueno, ya acaban de ser las 9 de la noche, pero nosotros no tenemos horarios. Nosotros estamos permanentemente ahí trabajando con ustedes, poniendo al servicio de nuestro pueblo lo que sabemos hacer y que nos gusta hacer. Y esto es lo que a nosotros nos gusta hacer, estar conectados con ustedes, apoyando sus luchas, porque sabemos de que más temprano que tarde, nuestro pueblo encontrará los caminos de su liberación, que es por lo que tanto hemos luchado. O sea, nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años
por una mejor vida para nuestro pueblo, para sacudirnos esas cadenas de dominación que nos han impuesto y que ahora tenemos la oportunidad, ya con conciencia social, también tener conciencia de clase, porque nosotros tenemos que entender que tenemos un enemigo económico que se nutre de la pobreza, le conviene la pobreza, le conviene que nosotros compitamos en nuestra pobreza y que no nos importe que se muera de hambre el vecino, porque si nosotros tenemos garantizada la tortilla. Entonces yo creo que por ahí van las cosas, de que tomemos conciencia de que solamente el pueblo salva al pueblo y que nosotros tenemos la capacidad productiva. Somos los trabajadores los que creamos la riqueza, pero al no ser los dueños de los medios de producción, entonces no disfrutamos de la riqueza que producimos, sino que son los dueños de las grandes empresas los que quedan con la ganancia. Así que yo creo que por ahí va tomar esa conciencia de que sí se puede, que si nos organizamos, producimos juntos, disfrutamos también el producto de nuestro esfuerzo. Pero Sonia, mira, el tiempo pasa tan rápido. Yo quisiera leerte algunos comentarios que han estado llegando, porque, bueno, nuestra audiencia, por supuesto que quiere interactuar. Así que te voy a leer algunos mensajes. Vamos a ver. Ojalá que dice Rodrigo Melara. Rodrigo Melara, un compañero de Suecia que está permanentemente apoyando las transmisiones. Él tiene también un círculo de estudio de educación popular de estos programas con la militancia de nuestro partido en el exterior. Así que envía un saludo. Dice, saludos compañeros y compañeras desde Arboga, Suecia. Así que, bueno, le saludamos al compañero Rodrigo y le agradecemos todo su apoyo. Carlos Cardona, desde Milán, Italia, dice, un gran saludo para Amupadecus desde Milán, Italia. Radio Latinoamericano, dice, invita al conversatorio. Bueno, quiero también hacer ese anuncio que ahora jueves 18 a las 7 p.m., Radio Latinoamericano nos ha invitado a participar en un conversatorio para dar alguna información de lo que estamos haciendo, así es que también están invitados. Va a ser transmitido por varias plataformas, me parece. Dice Carlos Cardona, vivan las mujeres emprendedoras. Bueno. Centro de Noticias Latinoamericano, dice. Saludos desde Radio Centro de Noticias Latinoamericano. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, camaradas, desde Estados Unidos. Mandan muchos saludos. Gracias. Mari Carmen Peña dice, un fuerte abrazo y saludos cordiales desde Santa Tecla, El Salvador. Me encanta lo que hacen y el apoyo a las mujeres jefas de familia. Gracias por ese esfuerzo. Dice Rodrigo Melara, viva el Frente Intercontinental del FMLN. Carlos Cardona, las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para producir un gran número de huevos con un tamaño promedio y pueden lograr un buen peso del huevo. Bueno, mira, Carlos está bien enterado. Félix Ranchero, desde Canadá, dice, saludos a todas, a la compañera Sonia y a todos del Amupadecus. Félix Ranchero es nuestro coordinador adjunto del Frente Intercontinental del FMLN en Toronto, Canadá. Comentario. Katskasi dice, muchas felicidades a Amupadecus y la compañera Sonia Elizabeth Hernández. Bueno, seguramente alguien que te conoce. Gracias. Lara, solo el pueblo salva al pueblo. Viva el movimiento social salvadoreño. Viva el pueblo organizado en El Salvador. Así es. Ramón Flores, desde Suecia. Que viva el FMLN y el Frente Intercontinental. Alba Social Movements, movimientos sociales de Alba, en Canadá, Ottawa. Saludos desde Ottawa, Canadá. Mi respeto y admiración por estas compañeras. Adelante, compañeras, unidas somos más fuertes. ¡Viva el FMLN! Carlos Cardona, Sonia Elizabeth Hernández, Amupadecus, felicidades por tu trabajo de emprendimiento y empoderamiento femenino. Mira. Félix Ranchero dice, desde Toronto, saludos a todas nuestras compañeras, felicidades por esa resistencia y organización en sus comunidades. Carlos Cardona, ¿cómo hacer un rico curtido salvadoreño para poder acompañarlo con tus pupusas, pastelito, yuca frita y con lo que desees? Mira, están haciendo ya propaganda acá. Sí, gracias. Sabina Barca dice,
Dice Carlos Cardona, desde Milán, Italia, queremos comprar el curtido que la compañera del video estaba preparando. Bueno, ¿cómo lo compra? Felicidades, dice Sabina Barca, compañera que anda contigo allá en Suchitoto. Felicidades, Mupadeco, felicidades, Frente Intercontinental del FMLN. Rodrigo Melara, vive el movimiento de mujeres organizadas. Juanita Martínez, desde España, saludos fraternos, camaradas, adelante, seguimos en pie de lucha, de Madrid, España. Mari Carmen Peña dice, pedir apoyo a Fundacirán, donde ayudan técnica, pregunten por el don Roberto, él es el director, y el ingeniero Morales, un gran maestro. Bueno, ahí tenías algunos saludos, Sonia. Ya el tiempo se nos va agotando, por supuesto, pero tal vez ahí una reflexión final y algún mensaje final a la audiencia y a las comunidades, por supuesto, de Amopadecus. Bueno, agradecer ante todo por los comentarios que han enviado. Gracias por escuchar la voz del Salvador, ¿verdad? Desde las pequeñas comunidades del sector agropecuario, agradecérsela y agradecerles como delegada y responsable en este momento de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Productoras de Delicias de Cuscatlán. Agradecerles a todos y a todas los que han estado al pendiente de esta entrevista. Quizás solamente decirles que, como dice Alonso, pues solo el poder detiene al poder y solo organizadas pues podemos hacer mucho. Creo que ante todo la organización es muy importante en las comunidades, no solamente en las comunidades, sino en los diferentes ámbitos, tanto a nivel de trabajo formal como en el trabajo informal. Es muy importante la organización y solamente así podemos lograr muchas cosas. Si nosotras o nosotros no hacemos por organizarnos, pues creo que siempre nos van a tener marginados, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos la organización y ver de qué forma nosotros conjuntamente armamos un equipo para pensar y ver de qué forma nosotros podemos defendernos, creo que lo podemos hacer, pero solo nosotros tenemos ese poder desde donde estemos, vea, estemos de donde estemos. Así de que muchas gracias a todos, la verdad les agradezco y en el nombre de Amupadeco CRL les agradecemos muchísimo por esta oportunidad que nos dan a nosotras y eso, nada más para concluir que nos organicemos. Todos, jóvenes, adultos, mayores, todos somos importantes en las organizaciones, tanto sociales como de otra forma, como sea sindicatos, cooperativas, ADESCOS, en todo ámbito nosotras y nosotros somos importantes. Así de que invitarles a eso, porque solo así de esa forma vamos a tener este monstruo que tenemos, vea, y que si nosotras unidas somos posibles, creo que vamos a llegar muy, muy lejos. Así que muchísimas gracias. Oye, les agradecemos mucho desde El Salvador. Bien. Y de parte de Amupadeco. Los agradecidos somos nosotros por esta oportunidad que nos dan, porque créannos que nos sentimos en casa, porque a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, estamos cerca con ustedes, porque nos permiten estar junto a ustedes. Esto es una oportunidad que nos da calidad de vida. O sea, puede parecer raro que quizás las condiciones materiales sean diferentes fuera del país, principalmente en estos países desarrollados, pero nunca como estar con su propia gente, nunca. O sea, extrañamos a nuestra patria, extrañamos a nuestra gente, y esta es una gran oportunidad que nos dan de seguir junto a ustedes y no nos sentimos lejos de nuestro pueblo. Yo digo, nosotros salimos de las fronteras territoriales, pero nunca salimos de nuestro pueblo, seguimos junto a ustedes luchando. Así que les agradecemos muchísimo. Bueno, Sonia, no nos queda más entonces que agradecerte eso, tu participación, tu tiempo, tu experiencia compartida, no será la última vez. Felicitarte por ese trabajo que estás haciendo, esos videos están bonitos, vamos a seguir trabajando en eso para seguir visibilizando lo que ustedes hacen ahí. Así es que me despido haciendo un anuncio.
Un anuncio que pronto vendrán nuevos programas en la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN, porque parte de los convenios que tenemos es eso, de hacer programas con ustedes, con las organizaciones con las que tenemos ya acuerdos, para que empiecen ya las propias organizaciones a desarrollar sus propias programaciones. Así es que también, sí, Sonia. Quizás lo último que quiero recalcar es para que todos nuestros oyentes nos acompañen a la firma del día domingo 21, para que nos acompañen, vea. Creo que va a ser algo muy importante, vital para la asociación AMUPADECUS, y que nomás pues que nos acompañen. Gracias a usted, Alonso Acosta, por este tiempo también. Igual le agradecemos a todos los que están detrás de usted, vea, porque en realidad nosotras estamos aquí solamente representando a X organización, pero detrás de nosotras y detrás de nosotros hay también los que están trabajando para que se llegue a cabo y sea efectivo todo este movimiento y todo esto, vea. Así de que muchísimas gracias a usted y a todos los que están haciendo, para siendo y viendo de qué manera nos apoya en esta lucha que tenemos de cada día. Muchísimas gracias de verdad y bueno, Dios los bendiga. Bueno, no, igualmente gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar entonces, por supuesto agradeciendo a toda nuestra audiencia, agradeciendo a todos los que conectaron, compartieron, comentaron. Van a disculpar que no los leímos todos porque el tiempo no nos dio, pero vamos a terminar también rindiendo un homenaje al héroe cubano José Martí, que el día de mañana, 19 de mayo, se cumple el 128 aniversario de su caída en combate en la guerra independentista de Cuba. El gran apóstol cubano que nos dejó una gran herencia, que patria es humanidad. Así es que vamos a cerrar las cámaras y vamos a terminar con eso, agradeciendo, por supuesto, a todas y todos. Gracias. La muerte de José Martí el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos es uno de los hechos más enigmático y controversial de la historia de Cuba. Y es que muy lejos estaba de imaginar el delegado del Partido Revolucionario Cubano, que luego de varios momentos de alegría y con apenas un mes de su desembarco por playitas de Cajobabo junto a Máximo Gómez, el destino cercenaría su ímpetu libertario en la primera carga contra el enemigo. Era domingo, en el campamento de Vuelta Grande, los tres jefes, el generalísimo Máximo Gómez, el general Bartolomé Massó y el mayor general José Martí, arengaban a la hueste Mambisa, que poco después y de manera inesperada se enfrentaba a la tropa del coronel español José Ximénez de Sandoval con más de 600 soldados. En medio de la confusión, Gómez intenta detener a Martí y apartarlo del escenario bélico, mas la moral, el entusiasmo y el valor temerario del apóstol lo hicieron un blanco fácil de la fusilería española. Tres balas, una en el pecho, otra en el maxilar inferior y una tercera en la parte superior del muslo derecho, pusieron fin a los sueños del hombre que prefirió para vivir la estrella que ilumina y mata. Pero la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la revolución. La prematura partida del héroe nacional conmocionó al movimiento revolucionario, que hizo de las enseñanzas del maestro la mejor de las armas de guerra. El 19 de mayo marcó el renacer del hombre que se convirtió en el más universal de los cubanos, que dejó como herencia su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre. Para los cubanos, el 19 de mayo es símbolo de lucha, resistencia y compromiso con el que murió de cara al sol por la defensa de la patria. Thank you.
Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos, venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. El mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia, bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.